¿Qué ya creen? Los reyes nos hicieron el milagro. Por cesárea, ahí pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Quiero que vean, además de todo, bien flaco el niño. Oye, qué bárbaro. Oigan, por eso vibrosos todos, ¿eh? Está muy flaco el niño. ¿Qué hago ahí? Miren. No, está muy rica la rosca. Gracias, Mona, gracias. No, de qué, hermanos. Pero eso lo encontraste después de picotear toda la rosca. No, es que estaba partiéndoles para los hermanos del estado. Como si fuera ese mismo día. Hermanos, como si fuera ese mismo día. Como si no hubiera cambiado nada. Aquí está, aquí están los tamales. Ahí está. Quien los invito a que cada uno tome el suyo. Según yo, Gis había sacado otro, según yo, pero dice que no. Pero no lo saqué, pero muy honrada en traer el atole. ¿Así? Ahí está. Ah, mira qué divina. Puedes empezar, mi Paquito, si quieres. Yo. Empiece usted. ¿Por qué los ves así con ¿por qué los ves como? No, es que no sé de qué sea cada uno. Pues miren, el que se encargó de comprar los Foscarito, que anda por allá arriba, obviamente, a cámara árbol te arrimas. Pues no sé, la porra te saluda. Y pidió nada más 20. Si no puede ni planear una toma, que va a comprar tamales el señor. Les avisamos que lunes no habrá noticiario, todos estaremos enfermos. Sí. Oye, a ver, bueno, pues a ver, empiecen. A ver, platícala. Ese es como de mole, ¿no? Pásanos uno, Mona. A ver, este es de mole. Es mole de salmón. Mole de salmón. Le pusieron salmón a mi hijo también. Es de mole, ¿no? ¿De su mole? Platito, ¿vale? Bueno. Ya, Francisco Sea. ¡Qué humor! ¿Y por qué? A ver, y Francisco Sea va a explicar, porque acuérdate que ayer te regaló este... Luis. Luis. Ay, Paco, no, habla. Es de... ¡Di algo, Paco, por favor! ¡Sálvame! Es de Casa Uribe. Este niño es de donde estuvo Atalo, de Casa Uribe. Exacto. Atalo está ahí para que nos cuente de Casa Uribe. Atalo. Atalo. Sí, manifiéstate. No, ya está comiendo tamales. Vamos con el niño Diospicio, Atalo. Ya está comiendo tamales. El niño Diospicio. Atalo, cuéntanos de los niños de Casa Uribe, porque nos mandaron uno. Aquí lo tenemos. Ay, qué bonito, oye, ¿no? Estás viendo. Más allá de los niños Dios, que son una figura de barro que, como todos conocemos, pues es la vestimenta, es la túnica, que tienen muchísimas variedades. Están ahí en la zona del centro histórico, en la calle de Talavera, pero esto ya se volvió un corredor porque hay algunos otros negocios, pero este lugar, esta fábrica de vestidos Uribe, que se llama Niños Uribe, pues es una fábrica que tiene 49 años, ya casi los 50 años, y ellos son los originales de esa zona. Y la verdad, tienen mucha demanda, y sobre todo en esta época del año, y no nada más en febrero, para el 2 de febrero, para el Día de la Candelaria, sino también para el 30 de abril, el Día del Niño. Entonces hay que aprovechar, hay que ir, hay muchas variedades, y pues sirve que a ustedes les funciona para poder ayudar a que se le salga el chamuco. Bueno, ya, Atalo, ponte a comer, o dime qué estás comiendo, infeliz. Y bueno... Está re bueno el chisme acá, está bien bueno. Luego les contamos. Entre tamales y atoles sí, te veas. Caray. Bueno, entonces, bueno, ya todos Mónica probaron. Mónica, no vea respeto, ya se está aquí limpiando en el pobre niño. No, mira, por eso traje mis Kleenex. No, a ver, ¿y aquí? Acá tocando no, es una huella. ¿Ves? No, a ver, esto... Ya no molaste al niño. Ya molaste al niño. A ver. Yo no fui. Eso no le gusta a Diosito. A ver, las manos, Mona. Se te va a castigar. O sea, las manos... Ni Poncio Pilato se atrevió a tanto. Es una vestimenta tradicional del niño. Es una vestimenta tradicional de... Se te llena de mole. Con las felicidades de adulto. Imagínate metiéndote con el niño, ¿eh? Hay que decirle a toda la gente que a partir de lunes empezamos otra vez a las 5:45 de la mañana con un nuevo formato que le hemos preparado, por supuesto, para despertarlo. Se va usted a bañar con Mónica, se va a rasurar con Quique, o sea, no se va a hacer nada porque no tiene nada que rasurar. Tráigase una toalla húmeda, por favor. Exactamente. No más. Con Marlis se va a tomar café. Como ¿y por qué no conmigo se van a bañar? Pues Marlis, café. Con nosotros, porque Marlis no se baña, es muy temprano. Porque yo me baño en las noches, es que a mí me da frío. Te toca a ti las mañanas. ¿Tú te bañas en las mañanas? Sí, a mí sí me da frío las mañanas. Yo también. No, yo también, pero me da frío. Oye, Marlene, se parece que va a la primaria, se baña en la noche. ¿Tú también? Lo mejor es que vamos a estar entre sábanas a las 5:45 de la mañana. Exactamente, es correcto. No se lo pierdan. Allá no sé conmigo. Este domingo a las 10 de la noche, por favor. 10:30 de la noche después de los Grammys. No te pases de la...